con una función que es la de evitar el rezago educativo y la deserción escolar. El rezago que queda porque los alumnos que egresan de sexto año de primaria y no logran inscribirse a primer año, son los alumnos que nosotros ayudamos, focalizamos y tratamos de ver de que estos niños puedan continuar su educación secundaria. Lo hacemos a través de un campamento de verano que realizamos en el periodo de vacaciones. En esta ocasión trabajamos 4 campamentos de verano. Tenemos niños con problemas de conducta que aquí se han canalizado, son niños hiperactivos, son niños que no tienen buenos hábitos de estudios, muchos no tienen alimentación. Hemos detectado algunos que nada más tienen presencia materna, quienes tienen mamá y papá, el papá atraviesa crisis de alcoholismo, violencia intrafamiliar. Nos vamos a estar reuniendo los sábados con estos chicos para darles seguimiento y apoyo que requieran para que ellos puedan continuar su educación secundaria. Así estamos trabajando en el sistema social de Campeche. Yo me llamo Fabián Andrés Cinegas López y tengo 12 años. Ahora tienen 1500 metros. Metros. Otra vez. Cada minuto avanza 400 metros. Primero me fui a inscribir a una escuela, no me aceptaron, entonces me dijeron que si venía acá podría mejorar mis estudios para que me acepten en otra escuela, y por eso vengo. Había un niño que no hablaba, no interactuaba, pero se llegó a motivar tanto con el problema de matemáticas que eso solito le dio a él la seguridad para involucrarse, desenvolverse. Que acá me enseñaron cómo hacer nuevas cosas que yo no sabía, cómo hacerme la vida más fácil en vez de matarme todo un rato. ¿Cómo cuáles? Como el de... como esos. ¿Cuál? Eso yo no lo sabía hacer, pero aquí me enseñaron que lo puedo hacer más fácil con una tarjetita, ya puedo poner las oraciones, cómo recordar cosas, las cosas que se me hagan difícil lo apunto para que se me vuelva a acordar y así ya no tenga miedo. No me perjudican acá, no me molestan ni nada. En cambio en la otra escuela sí me molestaban, había más gritos y los maestros como que no les ponían mano dura y por eso yo no entendía. ¿Y aquí cómo es la diferencia? ¿Tienes más tiempo? Más tiempo y más paciencia me tienen. Aprendí a manejar la estrategia, que es una estrategia sencilla, no tiene mucha complejidad, solo basta con estudiar un tema, dominarlo y compartirlo con las demás personas. Acá la madre lo deja ir porque prefiere no lastimarlo y la madrastra no le importó y lo jaló y se quedó. Y el juez dijo que el niño se quedara con la madrastra. Estoy emocionada porque así ya voy a conocer a nuevos amigos, nuevos maestros y entender más cosas. Si sigo así, puedo aprender más sobre la ciencia, ¿cómo se llama? Cosas por el estilo. Y así cuando ya llegue a la prepa ya tendré una carrera para estudiar. Un tejido social, el desarrollo económico, tal vez sería una de mis metas, desarrollo económico de la ciudad. Y eso solo se logra con educación, con conocimientos, estudiando
secundaria, prepa, si se puede, licenciatura. Gente mejor preparada. ¿Crees que puedan tutorar a alguien en fracciones equivalentes?